Buen día, saludamos a Juancito Fernández, bueno, reconocido vecino de la ciudad de Zapala, de una familia tradicional, histórica. Bueno, un gusto saludarte, Juan, en esta calurosa mañana de día lunes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bien de salud, que es lo más importante. Bueno, cuando decía una tradicional familia, porque es cierto, tu familia, aunque quizás falte un reconocimiento, se me ocurre a mí, ha marcado una etapa más que importante de la ciudad, ¿no? Usted lo ha dicho, señor, toda una vida, doña Sofía, Niato, el satélite, ¿qué más te puedo decir? Está bien. Bueno, en algún momento te propongo, ya lo he hecho fuera de micrófono, recordar esa parte que no vuelve más, ¿no es cierto? Pero lo que significó el satélite, tu familia, la confitería, heladería, todo. Algo más, sí, sí. Y se hizo el pueblo prácticamente de ahí, nació todo, los negocios, lo que era antes, que lo que es hoy el lado viejo, viste, que se le llama. Claro. Era todo el centro comercial, todos los bancos, estaba todo ahí, viste. Gracias a Dios, bueno, ahora se está reactivando un poco, han abierto un montón de locales, sí. Se está activando y gracias a Dios está dando otro impulso al otro lado, viste, que estaba muy abandonado todo. En aquella época, en los años 60, vos me corregirás, todo lo que pasaba en Zapala pasaba por el satélite, ¿no? Mi papá empezó en el año 52 ahí. Claro. Que era la antigua sucursal de la Ford de Ortega, Muñoz del Toro y Sassi, que eran los dueños. Papá le compró toda esa esquina y empezó con el satélite de a poco hasta que hizo la confitería, que está hermosa, la había dejado el viejo, ¿viste? Así es, una esquina tradicional histórica de Zapala. De Zapala. Sí. Juancito, bueno, también es válido mencionar que sos un referente, porque fuiste uno de los primeros residentes ciudadanos que habitaron el barrio Pino Azul. Del año 72 que estoy viviendo acá yo. Claro. ¿Qué proyecto aquel, no? Que ¿quién iba a imaginar? Lo que es hoy. Lo que es hoy, cómo se fue poblando, adaptando, sí. Construyendo, poblando, una zona destacada, si se quiere. Pero en aquel momento, bueno, era como que estaba alejado de la ciudad, ¿no? Sí, sí, no teníamos acceso, únicamente como estaba el tiro federal, que estaban los polígonos de tiro, teníamos que dar toda la vuelta por acá, por el tiro federal, para acceder al barrio, porque no había nada, no teníamos servicio, no teníamos nada de nada, ¿viste? Pero bueno, con el tiempo se fue haciendo todo y gracias a Dios, si no es el mejor, uno de los mejores barrios de Zapala, ¿viste? Con todos, claro, los servicios, muy buena edificación, todo. Reitérame, ¿de qué año estamos? Del año 72 estoy acá. 72, sí. Mira vos. Juan, estamos haciendo la entrevista y a eso obedece este encuentro, en un sector que tendría que ser hermoso, distinguido también, que es un sector de la plaza del barrio, ¿no es cierto? Lindero a la calle Lonquimay, frente a los campos del Ejército. El Ejército y la Darwin, que es otra calle que cruza ahí. Muy bien. Bueno, en esta etapa de tu vida, seguramente disfrutando, si se quiere, de la jubilación, un poco más tranquilo. También en algún momento vamos a hablar de tus proyectos hoteleros, ¿no es cierto? Pero bueno, tomaste con pasión, si se quiere, con responsabilidad, colaborar hasta mantener esta placita durante un tiempo bastante prolongado, ¿no? Sí, me hice cargo de aquella otra chiquita que se ve allá al fondo, hace como 5 o 6 años que la mantengo yo, todos los costos por mi cuenta, ¿viste? Y bueno, después con el señor Castro, que está el gomero, que está acá en la esquina también, nos hicimos cargo de este otro predio, pero lamentablemente no me importa lo que he gastado, ¿viste? Porque lo hago con gusto, sin esperar ningún reconocimiento, ni monetario, ni nada, ¿viste? Pero por lo menos tener un lugar que vengan las criaturas, la gente grande. Y bueno, veo no sé si es desidia, qué de la gente que no les importa, no se preocupan. La teníamos esta plaza espectacular, bueno, me cansé de que me robaran las cosas, nadie me apoyaba en nada. He ido un montón de veces ahí a, ¿cómo se llama?, Arbolado, esto que sí, que acá, que allá. Y nadie se preocupa por nada y bueno, por eso te molesto a vos de a ver si por tu medio pueden hacer algo, porque como vos verás el estado esto de abandono total, yo había colocado bancos, los rompieron, los llevé, hice la instalación del agua, compré aspersores, compré todo, me los robaron. Entonces no se justifica, ¿me entendés?, hacer semejante sacrificio, ¿para qué? Y después pelear con la gente, porque también la gente es mala, ¿viste? La gente no cuida, porque esto no es mío, es de todos nosotros, ¿viste? De todo el pueblo, de todo el barrio, todo.
pero nadie se preocupa. Es lo mismo que la limpieza, yo saco una cosa, tengo mi carro, voy al basurero. Fíjate vos, la gente, estoy cansado, veo uno, se enoja, pero que pongan algo. Le digo, bueno, pero no es así, le digo, hay que cuidarle, entre todos tenemos que cuidar la limpieza de todos lados. Todo un tema. Todo un tema, ¿viste? Mira, te comprendemos perfectamente, Juan. Para aclararle a la audiencia y, ¿por qué no?, también a los funcionarios que puedan observar la entrevista, a pocos metros está el otro sector de plaza, sí. Donde observamos una persona regando, trabajando, tendrá que cumplir determinado horario, donde se ve indudablemente más presentado, pero la consulta que este sector, ¿no es cierto? ¿Este sector siempre estuvo abandonado? Siempre abandonado, me he ido a quejar, por eso tomamos la decisión con el señor Castro, que está allá, mira, hacerle seña que venga, si no, a charlar también. Él abandonó porque en una oportunidad acá, viste, vinieron unos pibes, le vino a llamar la atención, le quisieron pegar, decir que salió el hijo, que es policía, que lo defendió, si no le pegan, y le dijo, papá, no te metas más, dejá que pase lo que Dios quiere. Y no es así, viste. Después el otro tema, las picadas, la noche no podemos dormir, yo te muestro ahí las aradas que hay ahí. Ahora rompieron allá, queda eso así, allá rompieron también, quedó así como está. Y no puede ser, viste, porque considero que no es así. Claro. Si rompés, arreglás y dejás las cosas como corresponden, viste. Juan, ¿cuánto tiempo te demandó recuperarla? Y no, yo estuve casi 2 años acá. Sacamos la parte económica, viste, 3 puntos aparte. La dejamos de pero, lado. Yo, como tengo mi casa acá a 20 metros, tengo el portón ahí atrás, saco, corro los aspersores, hice plataformas para correr los aspersores, estaba impecable, estaba preciosa. Incluso venía la gente y me felicitaba, ¿viste? De qué lindo que manteníamos esto. Pero más no podés hacer. Me voy a quejar el placero. No, a mí no me corresponde. Le digo, ¿pero cómo no te corresponde, hermano? Es todo lo mismo la plaza. No, yo tengo estas 2 plazas acá nomás. Me voy a quejar allá, no, porque no sé qué, que esto, que el otro, que bueno, qué voy a hacer. Entonces yo qué opté. Opté por abandonar. Digo, bueno, que se pase lo que Dios quiera. Hice arreglar las luces que no andaban tan bien. Viste, todo. Juan, y quien está observando la nota, estamos mostrando la imagen del predio de este sector que está abandonado, ¿no es cierto? Bueno, se observan unos yuyos con unas florcitas amarillas, pero bueno, es válido mencionar que esos yuyos tienen unas importantes pinches, espinas, lo que habla a las claras de que después que vos te fuiste, nadie se hizo cargo. No, nada, no, totalmente, desde que yo regué, dejé de regar nada. Está la conexión que hice, está para tomar el agua, yo tenía los aspersores, venía, enchufaba, enseguida empezaba a regar todo. Tenía 3 aspersores, ¿viste? Ponía uno por cada lado para estar tranquilo acá todo. Pero preciosa estaba, te digo, todo acá, ¿eh? Estaba muy lindo. Pero me cansé, ¿viste? Me cansé porque realmente no se justifica, ¿viste? Bueno, Juan, última parte de la entrevista. Nos corrimos unos metros precisamente para graficar el sector de placita, podemos decir, que te has hecho cargo, el cual luce impecable, ¿no? Sí, mira cómo la mantengo, yo está permanentemente, corto el césped, la riego, tengo todos los elementos que lo he comprado yo, manguera, aspersores, todo, viste, para tenerla en condiciones. Y bueno, y esta determinación tuya personal la hiciste porque no había mantenimiento. Tampoco, estaba todo abandonado, viste. Está bien. Juan, vamos a hacer unas imágenes acá, lo que vos también graficabas, que por ahí los vecinos... Sí, tampoco colaboran, guarda. Colaboran mucho, sí, ¿no es cierto? Vemos escombros, ramas, Ahora, yo le he propuesto un montón de veces que he ido a la municipalidad, ¿por qué no ponen un contenedor y una vez por semana lo vienen retirando? Entonces igual a la gente le decís, si está tirando, como yo ando todo el día acá macaneando, mirá, hay un contenedor, echen en el contenedor y listo, ¿viste? Y lo vengan a retirar una vez por semana. Claro. Pero vos fijate, mirá la mugre que hay. Ahora el problema es que se nos ha invadido el barrio de Rata, claro, con toda la mugre que hay acá, ¿viste? Imposible, ¿viste? Claro. Juan, este amplio sector, que es una franja más que importante... Esto creo que está en litigio, ¿viste? ¿Quedan dudas si es privado? Sí, si es privado, pues esto me parece que es de Trana, que se lo dio a la municipalidad, después como no... No hicieron nada, no sé qué pasó. Te digo, realmente hablo por los comentarios, pero realmente no sé cómo es la situación de esto, ¿viste? ¿Te ha costado llegar a los funcionarios para...? Y cada vez que van no te pueden atender nunca, ¿viste? Porque los tiempos de ellos son tiempos de ellos y los de uno son de uno, ¿viste? Yo no puedo ir a perderme 2 horas sentado para que te atiendan, ¿viste? Está bien. Cuando recuperaste el sector importante de la placita, en el cual estuvimos haciendo la parte inicial de la nota... los vecinos después se acercaban a... Sí, están todos contentos porque daba gusto, viste, estar, gente, qué sé yo,
por lo menos me agradecían, que es lo más importante, que yo no quiero que me den plata ni nada, lo hago porque me gusta, porque yo soy feliz viendo cómo está esto, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Si no, sí, no lo hago sin ningún interés de que me pague la municipalidad, ni que me descuente, nada. Pero acá no pasan a barrer nunca, está, vos fijate que acá, esto acá siempre cuando hay tormento, llueve, se llena todo de tierra. Lógicamente, esa tierra agarré, se la puse ahí, mira, todo eso que vos ves, yo no voy a poner mi carro para ir a tirar allá, que le corresponde a la municipalidad, sí, ¿viste? Bueno, justo en el momento que estamos haciendo la entrevista, no es por hacer una crítica, pero también está corriendo un río de cloacas, ¿no? Un tema más o menos 60 metros de allá. Un tema que Zapala en ese aspecto también ha colapsado, teniendo en cuenta que... Y lo que pasa es que esto se hizo sin prever la cantidad de habitantes, ¿viste? Lo que es hoy Zapala, ¿viste? Claro. Juan, gracias y esperemos que tomen debida nota quien corresponde. Más vale, ¿no? Si uno lo que pueda salir, lo que pueda hacer, viste, colaborar, colaboramos, viste, mirá lo que es lo mío, cómo lo tengo todo impecable, yo, viste, no, porque es lindo vivir cómodo, vivir prolijo, viste, pero así no se puede, viste, si no tenés colaboración de las autoridades, del municipio, es imposible, viste. Bueno, gracias, buena jornada. Y nos vamos a reencontrar para hablar de otros temas. Ningún problema, más cuando usted guste estoy a su disposición. Agradables y reflejar parte de la historia de Zapala. Bueno. Gracias.